Quítate ese mono. Baile. Baile. Todo para que no te caiga la batería. Es el de la Lilo. Yo creo. ¿Quieres grabando? This is precious!
¿En dónde cargó? ¿Viendo el barco? ¡Mira el barco! ¡Mira el barco! ¿Dónde Carla está? Tenemos que devolvernos por el camino. Ah, ven acá. Sudden severe sweating and wobbling weakness. He doesn't look too wobbly to me. You're
Dear Snow White. Welcome to the Mad Tea Party, where everything is quick. Mad! To ensure your safety, please remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside while your teacup is spinning. And please do watch your children. To spin your teacup, just keep turning the wheel to the right or to the left. The faster you turn it, the faster you go. Well, it's off to the tea party. Please say hello to the Mad Hatter. Bienvenidos al Mad Tea Party. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro de la taza. Once again, folks, please only face the center of the teacup. Turn around and face forward. In the orange teacups, please face forward, guys. The strong fusion power cells. Without those cells, we'll all be powerless and at the mercy of Zurg. Scar command picked a fine time to send the new recruits. All right, you junior space rangers, listen up. Zurg is using the stolen battery cells to energize his secret weapon. Our mission.
사람이 많은 사람이었어. 어머, 너무 좋아.
that does screws. He never said. Was he talking like, he's like, hey, man. Can he bend? No, I don't understand. No, Carla. No lo he buscado muy bien. ¿No viene? Viene hasta adentro donde están las cosas. Thank you.
parque, mira los carros. Mira los carros. Espérate. Mira, ya está el güerito guapo. Y espérate, Michelle, le pegas a tu mamá, Jennifer. Ahí voy. Germán, mira lo que vio la película. Dame la, préstame la cámara. Sí, con el editor. Déjame grabo, Jennifer. Haz un poquito para ella. El hijo, la hija y hasta un pariente lejano en los finales del siglo XIX. Y miren cómo cambió aquí la Plaza de la Justicia, así se llama este lugar, para poder representar. Last sighted nearly 200 block of Old Fulton Avenue. We now have live coverage on scene with our helicopter report.
mucho más películas y programas de televisión que en cualquier otra parte del mundo. Es lo que es la calle Nueva York. Ahora, se llama Nueva York, pero no siempre ha sido Nueva York. Aquí lo pueden ver como Chicago en los años 30 de la película El Golpe, The Sting, con Paul Newman y Robert Redford. También lo pueden ver en 115, hace mucho tiempo, para la película de censo que nunca fue terminada, pero todavía está ahí el juez. Uy. No se preocupen. Vamos a tomar una calle que está detrás y para darle al puente, porque está muy viejo el puente, pero le cuento. Artificiales aquí porque hace demasiado calor dentro de los foros de sonido. Eso haría que se marchite una planta y es un cambio que no queremos ver. Pero a veces sí queremos ver cambios, como tal vez un cambio climático. Bueno, en la pantalla miren, está nevando. Es un cambio climático y ahora quiero que miren a mano izquierda y comparen lo que ven en la pantalla con lo que ven a mano izquierda. Para la nieve que ven aquí es un líquido especial que cuando es golpeado con pulverizadores de aire de alta presión, sale como nieve. Y ya muchos de los automóviles que fueron usados en las tres películas del Parque Jurásico, el efecto de la neblina. ¡Uy! ¡Miren! Es el almuerzo de Pedro Picapiedra. Él se compró esas costillas ahí en Tony Robbins en City Walk. Yo lo vi a él. Él me dijo que se encontró un cupón ahí en la guía del estudio. Así que miren en la guía, a ver si hay cupones, parece. Y saben, al final de la calle aquí hay una jaula azul gigantesca. Parece ser hecha de acero oxidado, pero eso es madera pintada. Bueno, ahora que esta es la gira más divertida de todas, la gira en español, les tenemos una sorpresa buenísima. ¿Saben? ¡Nos vamos a llevar a Tijuana! ¡Vamos a Tijuana! ¡Vamos a ir a Tijuana! ¿Y saben? No va a tomar 4 horas. No es Tijuana, obviamente. Es un lugar que se llama el Antiguo México. Es aquí en Antiguo México que les vamos a dar a ustedes una demostración de cómo logramos el efecto de la lluvia en el cine. Por eso empezamos con relámpagos y truenos. Ahora, ¿quieren ver la lluvia? ¡Pancho! ¡Pancho, estamos listos! ¡Dale con la lluvia, por favor! ¡Gracias! Bueno, como pueden ver, las regaderas lanzan el agua hacia arriba primero para que la lluvia caiga de una forma natural. Y saben, le echamos un poquito de leche en el polvo. Le agregamos eso al agua que se usa para lograr la lluvia. Ya que tal vez han visto un partido de fútbol en el cual está lloviendo y también te han fijado que la lluvia no se capta muy bien en casa. Por eso le agregamos leche en polvo. ¡Ay, qué bonito se ve! Es extraño mi casa. Bueno, eso concluye nuestra demostración. Apaga el cerro cuando se voltea. ¡Pancho, qué pasó! ¡Te dormiste! ¡Apágalo, por favor! ¡Chaveta! ¡Hombre, que apague la lluvia! ¡Se van a empapar aquí abajo! ¡Ojo! Demasiado tarde. Voy a perder agua aquí. Imagino que se preguntan, especialmente los que se mojaron, ¿cómo logramos el efecto de la inundación repentina? Es un efecto que es logrado usando agua reciclada. Agua que es reciclada de arriba donde toman agua. ¡Wow! ¡Miren qué fácil es cruzar la frontera aquí en Hollywood! Mucho más fácil que la vez pasada me tuve que subir. ¡Nada! ¡No! ¡Estoy al lado de 6 puntos Texas! Así se llama aquí. Este lugar se llama 6 puntos Texas porque tiene 6 calles. Cada calle aquí tiene una cantina, estación de los sheriffs, también un banco, así que representa un pueblo pequeño cada calle. Y bueno, todavía no se había inventado el sonido en el cine. Aquí se filmaban 6 películas al mismo tiempo. Pero no sé si han visto muchas películas aquí. Ok, esto lo vieron en la película. Tal vez funcione, pero necesito que me ayuden, ¿ok? Ahora, cuando yo cuente 3, quiero que digan muy fuerte ¡que se abran las aguas! ¿Ok? Aquí le vamos. 1, 2 y 3. Lo están viendo, el Mar Rojo. ¿Cómo se abren las aguas del Mar Rojo? Chicos, hay que enfocarlo un poquito mejor, ¿no? A ver, ahí, mejor. Ahora, estamos a punto de cruzar el Mar Rojo, amigos. Si tienen agua en el piso que no quieren que se vayan a mojar, por favor, levántenlo. Es posible que se moje lo que tengan en el piso. Algo increíble, algo que no se ve todos los días. Bueno, porque yo sí lo veo todos los días. Totalmente no. La oportunidad de tomar una foto al nivel del mar. Ahora, a mí me gusta mucho el Mar Rojo.
porque saben, en cierta forma, que trabajo como guía. Aquí lo conseguí gracias al Mar Rojo. ¿Sí? A toda una guía, yo con los que se equivocaron mucho cuando quisieron ahí. Cuando los corrieron a ellos, los trataron a nosotros todo el día. Mira lo que pasó con ellos. Aquí tengo un video de lo que hicieron número 50 hace unas más 3 semanas. Ah, yo me tomé una vacación de 2 semanas. Película va a estar buenísima. Or just hop right up. What's your name? Right there.
We're going to demonstrate an advanced training technique called the workaway. We use this technique on the movie set to make the dog look like they're interacting with our actor when they're really working for the trainer behind the scenes. Now what I'm going to do is place a couple of Lacey's favorite treats in front of our actor, Felipe. Then I'm going to move behind her and she'll respond to only my... Good head up. Good head down. Good head up. Head down. Stay. Head up. Stay. Head down. On your side. Lie down. On your side. Straighten up. Stay. On your feet. Stay. Back up. Back up. Back up. Stay. Back up. Stay. Easy. Stay. All right, that's Lacey in the workaway. Nice job, Lacey. Happy day. Thank you. Come on up for me, Felipe. You're going to have a seat over here one more time. A hit show on Animal Planet is The Pet Psychic, starring Sonia Fitzpatrick. We have our own psychic pet, Rosa. Hey there, Rosa. How you doing? Rosa has genuine psychic ability. You're going to help me prove this, okay? Backstage, I have a huge pile of clothes. Anything you can think of. Hats, shirts, shoes, pants, anything. Rosa will pick up on your thoughts and she'll bring them out for you. Got two items in your head? Yeah? All right, go on back there, Rosa. Now we're going to give her a couple seconds to race on back there and dig around through a huge pile of clothes. Whoa, that was fast. She brought you a hat. Were you thinking about a hat? Yes or no? Yeah. Great, folks. We got the first one right. Nice job, Rosa. Go on back there. Now keep concentrating. Once she gets the first one, she never misses the second. I think it's going to be a 100%. You asked for this? Wave to your fans. Good, now sit. Good boy, you're well trained. There's your treat. Hi, just kidding. You've done such a great job. We're going to keep you around for Animal Planet Sports. Soaring to new heights to bring you the best in four-legged competitions in animal athletics. The following is a special presentation of the Animal Planet Sports. Welcome to Animal Planet Sports Dog Cathlon. Here come our competitors, Goliath and Bentley. I'm going to divide you guys up into cheering sections. This half of the arena, you guys will be cheering for a larger dog. That's Goliath. So let's hear practice cheer for Goliath. Not too bad. This half of the arena, you guys will be cheering for a smaller dog. That's Bentley. You guys know what to do. Let's hear for Bentley. Our dogs will jump over our human hurdle. Felipe, race through the poles. Go through the shooting star tunnel, jump back over him, and finish off by ringing the bell. Now, Goliath's going to go first. This is really important. The louder you cheer, the faster your dog will go. On your mark, get set. Go, Goliath. I don't know, Team Bentley, do you guys think you can beat that? Yeah! All right, you better cheer awfully loud. On your mark, get set, go, Bentley! Yeah! Oh, Felipe. Don't worry, it's a warm day. That will dry. Looks like Bentley's been disqualified. My team, Goliath, wins. How about a hand for Felipe, Animal Planet's wettest volunteer? Thanks, man. Here you go. It's a coupon for dry cleaning. Now use the stairs. Hey, Josh. Josh, there's something wrong with your dog. What's going on? He's passed out!
That's not working. You have an idea? I have something we have to show you, but we have to stay nice and calm and relaxed. Let me just make sure our victim volunteer is ready and we're all set. Okay, guys, can you bring in Tina? All right. Bring in Tina. Oh, no. Breathe, Laura, breathe. Tina's a Burmese python, one of the world's largest snake species. Now, Laura, if Tina thought you were food, the first thing she'd do is bite you, wrap herself around you, squeeze you to death, and swallow you whole. Pretty cute, huh? Are you doing okay, though? You're touching her. Why don't you go and tell everybody what she feels like? It's a smile on your mother, good love, huh? Nice smile, nice wave. Hey, let me see those lips again. Let me see the smile one more time. Now let me see the lips. Get them all the way out there. Smile, lips. That top one up there. Look at that, huh? Let me see the smile again. Now I get the lips out there. There we go. Show them over there. Back here. Aw, you can do better than that. Get the top one up there and show them over there. Oh, I hate this part of the show. I'm sorry, folks. Are you making fun of me? Somehow that's what I thought. Maybe you should apologize. Take the hot one.
Bueno.
cagado el güey. ¡Otra vez! ¿Otra vez? Jennifer. Horse? Giraffe? Way back here.
What's yours? Mine, you that, Charlie Brown. I have a dog, he's my best friend, and Snoopy is his name. Oh, S-N-O-O-P-Y, 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 and Snoopy is his name. Oh, he's Charlie Brown, he has a dog, and Snoopy is his name. Oh, N-O-O-P-Y, 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 and Snoopy is his name. Oh, all right, everybody, little bitty girl. I used to go down to Grandma's farm every month and or so. We eat chicken pie, country ham, and homemade butter on the bread. But the best darn thing about Grandma's farm was a great big feather bed. It was 9 feet high, 6 feet wide, soft as a downy chick. It was made from the feathers of 411 geese, took a whole bunch of cloth for the tick. It'll hold 8 kids and 4 hound dogs and a pig that stole from the shed. We didn't get much sleep, but we had a lot of fun on Grandma's feather bed. All right, raise your hand. And my name is JT, everybody. Have a wonderful evening here at Knott's Berry Farm. Bye-bye. Besito, le quieres dar. Yeah, that's what I thought. I'm like, wait, where did everybody go? Yeah, that's what you guys looked before you got your face painted. Oye, oye, Jared, Jared, levanta la mano, levanta la mano. Jared. Oye, bueno, doble salida. Hay unos pisotones, le acelera en la vuelta. La vuelta lo va a pegar para que lo mande. Oye, es el mal. Germán, levanta las manos en la vuelta, a ver si las levanta. Papi. Bye, Germán. Bye. Keep your arms and legs inside the car at all times. Please do not lean over the car. Thank you. Bye. Bye. Thank you.
come, please stop and I'll be around to assist you out. Make sure you exit to your right, please, and have a great day at Camp Snoopy, not very far. Párate, tía la papá. Háblale, mijo. Ve con papá, pues. Hey, Karen. Ve con Juan. Bríncale, bríncale, papi. Mira la bebé, cómo brinca la chichi. Córrele, papi. Hey. Párate, papi, párate. Párate, papi, párate. Dale.
Por ahí, mira, por ahí, mira. Arriba, mira. Arriba, sí, así, mira. Al frente, mira, al frente. Thank you.
Le quitó la mano. Mátate, güey. Vámonos, padre, ya, vámonos. Papi. Dile bye al agua, bye. ¡Córrele tú también, hijo! ¡Córrele, córrele! ¡Carla! ¿Dónde? Ahí está arriba. Ahí está, mira, güero, dásela. Después de un gran paseo, ¿no, güero? Pero el canal es siempre dijimos. Pobrecito, le da lástima al Chuy. No. No, ¿era? ¿Nada? Parece una palabra para Chuy. A ver, échatela. A ver, Chuy, ¿de qué se perdió? Chuy, por tu culpa aquí estamos en el hotel. Todo el día hemos estado aquí nomás, bien aguitados. No pudimos ni comer. Mira la Carla de la mortificación. Ya la... mucho que no haya venido, Chuy, ¿verdad? Pesada. Tengo que comer por ustedes ahora. La pizza más cara del mundo. La piscina también. Ok. Una sota, Cali. Ok. La señorita Lili. Thank you.
para abrir los regalos. ¿Ya va a empezar? No, gracias. Ese no tiene nombre, es mío. Oh, ese es de la Carla. Bueno, no es mío, es para ti, pero ah, bueno, para él. ¿Le tomo foto, sí? ¿Cómo se acerca más? ¿Cómo se acerca más? Así, nomás acércate. Es de la Luisana. Es de la Luisana. Familia. Sí. A ver. Un forro para el colchón de la cuna. Ay, un forro para el colchón de la cuna. ¿Usted se lo regaló? La Luisana. Porque ya se escuchó. Pañalera. Este no trae. Ay, mira. Porque ya Carla me, ya Claudia me está encandilando con tanta foto. Ay, qué bonito ese. Qué bonito. De tiempo de frío. Y unas pellitas. Este es mi mamá. La abuela. La abuelita. Es de la abuelita. La comida. Ay, mira. Y una de esas de los pañales. Ay, ve. Para echar los pañales. Ese es para el niño. Es para el niño. Para el niño. Pañales. Pañales. ¿Qué otra cosa? La candy. Lo que todo pedí. Todo lo que no tenga nombre son míos. Pañales. ¿Ah, sí? Ah, es de la Dora. ¿La quién? La Dora. Ah, gracias. Luis, Fernando, Luis, ¿por qué no me dejas ver nada? Ay, una chavita, los pantalones,
Lo cambia el labio y me deja el recibo. ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! Haga, Carla, es que ya, por si ya, tienes ya, dos, ¿no? ¡Hola, Jovita! ¡Jovita, Jovita! ¿Hasta dónde quieres que me vaya? Quiero que me hagas el vidorita. Mira, pensé. ¿Ese? ¿Ese quién? ¿Tú, Claudia? Ah, yo. Pues tres por los dos, pero pañales. Ese, yo. Esta no supe. Esa no sé. Sí. Este. ¡Otra Carla! Para la cuna. Para la cuna. Ajá, para la cuna. El portabebé. El portabebé. Y el portabebé, la Julia. Mañana lo puedes tener. ¡Ay! ¡Ay, esto es un plano! 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 ¡Ay, esto